Tenemos que hablar de algo muy importante, concretamente de unos correos electrónicos del caso Koldo. Amigos, se lo vamos a poner a todos ustedes. A ver si nos ponen en pantalla los correos. Ahí lo tenemos, amigos. Correos del caso Koldo, que son un escándalo sin precedentes. Estamos hablando que estos correos, que ya los tiene lógicamente el juez, son correos en los cuales directamente María, ¿qué es lo que dice? Pues fíjate qué fuerte, ya no hablamos ya ni de mascarillas ni de comisiones, hablamos que los ordenadores y las pantallas del Ministerio de Transportes, porque Ábalos en ese momento era el titular de esta cartera, en plena pandemia, uno de los miembros, altos cargos de este ministerio, que ya no está en el poder, pero que era el secretario de Puertos del Estado, Ábalos Sánchez Manzanares, que está imputado en el caso Koldo, está siendo también investigado y además ha declarado recientemente en la Audiencia Nacional, pues lo que hizo fue emitir correos electrónicos, como este que estamos viendo aquí, donde decía, bueno, están a vuestra disposición los ordenadores, los monitores, en fin, del ministerio. Entonces, bueno, al principio como que los iba a regalar sin coste alguno, de manera gratuita y con la actualización de Windows 10 a los funcionarios, pero de repente cambié de idea y dice, bueno, esto también es extensible a directores generales y subdirectores. Es decir, los altos cargos del ministerio, o sea, todo muy socialista, bueno, pues hacer ordenadores gratis que hemos pagado todos con nuestros impuestos. Y yo digo, pero esto no se podía haber regalado, donado a colegios, a familias necesitadas, no sé, ¿no? Tanto gobierno socialista. Entonces, estos correos forman parte de estos regalos Sí, lo también con. estamos viendo ahora mismo en pantalla los correos, precisamente, Esto es, y de que es un material escándalo. O público. sea, es que ahí tenemos las pruebas literales. Por cierto, siga, siga. Un escándalo porque además es que en concreto este correo va dirigido al subdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio, José Antonio Monilla, que sale ahí en esa foto, en esa publicación, en un evento. Es decir, hasta el propio hombre del servicio jurídico dijo, yo también quiero uno para mí, que me hace falta. Yo digo, pero vamos a ver, estos altos cargos no tenían ordenador en su casa, no tenían monitor, no tenían nada. Pues esto es lo que tenemos con el gobierno Hay que socialista. ser cutres, ¿no? Un ordenador de segunda mano, gente que tiene un nivel adquisitivo alto o aparentemente alto, tiene que ser cutres de llevarse un ordenador de segunda Pero mano a es casa. que, no, es que es el sistema. Estos son una panda de golfos que no tienen dónde caerse muertos, que dan su vida porque les regalen un ordenador de segunda mano, un Sí, iPad o yo alucino. cualquier historia. Es que esto es lo triste de cómo están las instituciones españolas. De verdad, es que esto lo pones hace 20 años, lo cuentan chumichumes de coña con Tipicol y, no, y la gente se reiría, diría, pero esto, ¿cómo es posible? Pues esto es quien nos gobierna, quien nos dirige, el alto funcionariado y los funcionarios de este país. Así funcionamos. ¿Sabes lo que pasa? Que Porque te en aquella regalen época, Fran, un no había chorizo. ordenadores. Eran máquinas de escribir de esas de hierro fundido y era más complicado llevárselas a casa. Sí, Entonces, bueno, que si están los de ahora se las llevan por y las supuesto. hubieran vendido en chatarrerías al Exacto. peso y cualquier historia. Es que Eso esto es se el llevan Estado que hasta los tenemos. clics Claro, y los bolis. todo, todo, Pero, todo. María, ¿No ves que es dinero público? no Por es. cierto, María, perdóname una cosa, gratis no existe nada. Además. El concepto gratis no es como tú luego has dicho, de tu bolsillo, del mío y de los que nos Exacto. están viendo, Que en ¿eh? los correos aparece la palabra gratis y que luego, claro, no van a poder reclamar nada, pero claro, si los están regalando con el Windows 10 actualizado, hombre, muy mal no tienen que estar, digo, de los No, ordenadores. porque claro, pero para ellos gratis es el dinero de todos, ¿no? Que no es de nadie. Para ellos, sí, claro. Aparte que hay otra Este cosa, es nuestro. ¿quién es Sánchez Manzanares, imputado en el caso Koldo, que declaró el 11 de septiembre pasado, o sea, hace unos días, y que tiró el balón para arriba? Dijo, no, no, si a mí. Porque era el secretario general de Puertos del Estado que contrataron 20 millones de euros de mascarillas a la empresa Solución y Gestión de Apoyo a Empresas, que es lo que está investigando la Audiencia Nacional. Y ese señor declara el 11 de septiembre que él le vino impuesto esa contratación y tiró para arriba y dijo, no, no, si esto venía impuesto por el Ministerio. Y además tiene la misma procuradora, porque en este caso no ha recurrido a la abogacía del Estado, se tiene que pagar el abogado y la procuradora, que es la misma que ha utilizado Pedro Sánchez y el Partido Socialista en otras ocasiones. O sea, es un hombre de largo recorrido en el Partido Socialista. Este no es un Y cargo por casualidad. el concepto este que tienen además de esto viene del ministerio. Oiga, ¿y usted, el ministerio quién es? El ministerio son cuatro paredes, es un ente que no existe. Dígame quién le ha dicho que contrate esto. Es así de fácil. Es así de fácil. No, desde luego, a mí lo que me sorprende es con qué facilidad se regalan las cosas del común, ¿no? Que dirían en mi pueblo, ¿no? Las cosas del común, que es de todos, pero con qué facilidad dice, oye, pues mira, lleves estos ordenadores, ¿no? Y yo recuerdo, hace muchos años, cuando yo estudiaba en el colegio, nosotros recibimos
unos ordenadores de segunda mano de una institución financiera que había cambiado sus ordenadores y entonces lo que hizo fue donarlos a un colegio. Es decir, yo eso lo entendí, como pequeño que era entonces lo entendí y ahora lo valoro. Pero claro, una institución pública, yo algo de esto sé porque he sido concejal en un ayuntamiento, es decir, tú no puedes estar regalando a quien pase por la puerta, oye, llévate un ordenador. No, eso no funciona así, hay que darlos de baja, descatalogarlos. Seguramente esos ordenadores no es desenchufarlos del sitio y te lo llevas a tu casa, no, tendrán que pasar por un servicio de informática para ponerlos a cero, porque no te vas a llevar el ordenador con todos los datos que hay dentro del ordenador. David, o sea, es que eso, y eso tiene un coste. David, o sea, es que los servicios de informática también están corruptos. Si es que son todos, es que es todo el sistema, porque si los servicios de informática... Todo el mundo no es corrupto. Sí. Y te voy a explicar. Porque si los servicios, como bien ha explicado el exconcejal, si los servicios de informática no están corruptos, tú no puedes coger un ordenador y llevártelo a casa por el artículo 33. Bueno, también, es decir, sí, alguien habrá dentro de los servicios de informática que habrá hecho que tú te puedas llevar los ordenadores más, a casa. Me refiero más al coste. David tiene razón. Al coste, es decir, tú no te puedes llevar un ordenador así a la ligera de una institución pública. Claro. O sea, te le puedes llevar porque te den permiso para llevártele. Lo entiendo, vale, pero tiene que pasar un filtro, seguramente, de un servicio informático, de alguien que resete ese ordenador y le deje a cero, y eso tiene un coste. Así fue, los dejaron a cero y luego actualizaron el Windows 10, o sea que efectivamente que encima, estuvieron trabajando además para los altos cargos del Ministerio.